Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Hola, noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, bien. Excelente, me alegra escucharlos, me alegra verlos. Buenas noches, Isabel, gracias. Excelente. Bueno, como les decía, me alegra verlos una vez más, que se han unido a la clase. Ya en un ratito espero que los demás se puedan unir porque vamos a continuar con la sección 2 de la plataforma. Quiero ver, solo déjenme abrir la lista de asistencia para poder continuar. Voy a pasar la lista de asistencia. Estoy frío, así un poquito. Un poquito de frío. Y hace frío aquí, Alex. Es preferible que vean así difuminado, mejor puse un fondo. Ok, así que ya veo que las demás personas están conectando. Vamos a pasar lista. Y de igual manera, al final de la clase, como siempre hacemos, voy a preguntar por las personas que no escucharon su nombre, ya sea porque se conectaron después de que pase la lista, o porque tuvieron... no pudieron escuchar cuando yo llamé su nombre. Así que ya saben, pueden decir presente, hola, buenas noches, lo que ustedes gusten, cuando escuchen su nombre. Déjenme encontrarlos acá. Esperen un momentito. Ok, ya encontré la lista. Excelente. Vamos a comenzar entonces. Hoy martes 16. Vamos a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Alfredo estará por acá. Creo que aún no. No hay problema. Vamos entonces con Milton David Ponce. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Milton. Vamos con Ricardo Ernesto Rosales. Buenas noches. Buenas noches Ricardo, gracias. Marco Tulio Gutiérrez. Presente. Gracias. Vamos con María Natalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, muchas gracias. Vamos con Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, Jennifer. Presente. Buenas noches, muchas gracias, Wendy. Vamos con Joana del Carmen Lue. Buenas noches, presente, Jennifer. Buenas noches, muchas gracias. Vamos con José Alfredo Monge. Buenas noches, Jennifer. Presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Buenas noches, Silvia, gracias. Miriam Aleida López. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Victoria Chávez de Rivas. Vamos con presente. Entonces, vaya, gracias, gracias. Ahorita le cambio. Gracias, Victoria. Vamos con Luis Roberto Sarabia. Ahí está presente en el chat. Excelente, gracias. José Giovanni Cruz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches, Alba. Vamos con Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández. Presente. Gracias. Lidia Alexandra Valdés.
Seguimos con Mirna Janet Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Lizeth Rodríguez. Carla Lizeth. No, no está. Y por último, Juan Carlos Linares. No hay problema. Entonces, vamos a cerrar. Okay. Vamos a cerrar entonces por acá la lista. Y vamos a comenzar. Voy a compartirles el documento. Voy a compartir la pantalla. Denme un momentito. Vamos a continuar hoy. Hacer un poquito de lo que hemos estado viendo, pero hoy vamos a incluir también la administración de nombres. Y aparte de eso, vamos a poner en práctica vamos a poner en práctica también el administrador de nombres, que si ustedes ya lograron llegar a la parte 2.7 de la plataforma, van a poder ver que a las celdas se les puede cambiar el nombre asignado de manera predeterminada, ¿verdad? Porque de manera predeterminada nosotros sabemos de que si hacemos clic en cualquier celda y esta se vuelve activa, nos da acá arriba que es el nombre de la celda, en este caso D8. No sé si puedan ver mi pantalla. Tendría que aparecerles el documento de Excel. Sí. Excelente. Vale. Este documento nosotros lo podemos descargar desde la sección 2.7. Les voy a compartir esa parte ahorita. Lo podemos descargar. Nos vamos a la sección 2, que es referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Y luego nos vamos a la 2.7 que dice administrador de nombres. Exactamente abajo del video está el documento que dice administrador de nombres. Les va a pedir a dónde lo quieren guardar, en la computadora o en el teléfono, donde sea que ustedes estén trabajando. Y con ese vamos a trabajar ahorita. Voy a compartir de nuevo acá el Excel. Vamos a compartir el Excel entonces. Vamos a poner en práctica, voy a explicar ahorita cómo se edita los nombres. Hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer, digamos, de la manera más rápida, que es nos colocamos acá. O también, ¿quién se recuerda en qué otro lugar se puede cambiar el nombre de la celda? No sé si han logrado llegar hasta acá. Si no han logrado llegar hasta acá, no se preocupen. Pero quisiera saber si alguien sabe la otra manera de cambiarle el nombre de la celda. ¿Quién se recuerda? Aún no hemos llegado ahí. Y en el chat dice... Ah, no se preocupe, Isabel. Ahorita estoy preguntando si alguien conoce la manera de cómo cambiarle el nombre a la celda, ya sea un rango de celdas o solo a la celda activa. Si no saben, no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, cuando por ejemplo tenemos una base de datos, aquí tenemos una mini base de datos que estamos trabajando con 7 empleados y a los 7 empleados, si se fijan, todos reciben un salario diferente que ronda entre los $800 y $1,500, ¿sí? Así que a veces las personas lo que van a querer hacer es asignarles un nombre a un rango de celdas para que sea más fácil, por ejemplo, ya sea encontrar información o sumar información de diferentes tablas, ¿sí? Así que vamos a comenzar con una celda nomás. Después vamos a ver lo de los rangos, aunque funcione igual. Hay dos maneras de cambiarle el nombre a la celda. Lo podemos hacer directamente cuando tenemos una celda activa
si se fijan acá arriba, en la parte superior izquierda, tenemos acá donde dice cuadro de nombres. Se encuentra exactamente abajo del portapapeles, aquí. Vamos a sacar la anotación. Por aquí, aquí miren. En este cuadrito, si nosotros le da, solo ponemos el mouse encima, nos dice cuadro de nombres. Miren, cuadro de nombres. Aquí yo le puedo cambiar. Sí, Vicky, dígame. ¿Tiene una pregunta? Pienso que ya veo que ha levantado la mano. ¿O no? No hay problema entonces. Ah, pues tenemos una celda activa. En este caso es la celda de empleados. Vamos a dejarlo así y vamos a posicionarnos en la parte de acá arriba donde dice cuadro de nombres. En este caso yo a esa celda, digamos que solo a esa celda, le quiero poner el nombre de empleados. Para que este cambio pueda suceder, tengo que apretar Enter. Miren, ya me cambia todo el rango de donde aparece la palabra empleados. Miren, si me voy aquí, aquí. Ah, permítanme, no salió. Si me voy aquí a la flechita, ya habían nombres ahí. Quiero borrarlos todos. Si no, ok, no te va a ver. Vamos a irnos ahí, vamos a hacer lo mismo, empleados. Ahí está. Si se fijan, si me voy a cualquier otra celda, por ejemplo, hasta aquí dice planilla. Esta planilla en la barra de fórmulas, pero la celda no se llama planilla, sino que se llama B2. Y si me voy a la celda activa de empleados, yo ahí si ya no me aparece B4, ¿sí? Sino que me aparece empleados, ¿ok? Digamos que la otra que yo quiero seleccionar sea sueldo base. Lo vamos a hacer de la manera larga. Cuando ustedes abren Excel, se abre de esta manera. La pestaña predeterminada que ustedes van a ver es la pestaña de inicio, esta que está aquí arriba. Nos vamos a la pestaña que dice fórmulas y ahí encontramos esta parte que dice nombres definidos. Es este cuadrito. ¿Sí? En ese cuadrito dice nombres definidos. En este caso, como ya tenemos un nombre, si nos vamos donde dice administrador de nombres, ya nos aparece empleados. Perdón, ya nos aparece empleados. Y aquí nos dice cuál es el valor empleados, a qué me refiero. Miren, me da el valor absoluto en este caso, ¿verdad? Que es solamente es B4 de este libro. ¿Cómo puedo hacer para asignar un nombre a sueldo base? Primero, la pongo como celda activa. Luego me voy a donde dice asignar nombre. Le vamos a dar. Si ustedes se fijan, si damos clic en la flechita, nos aparecen dos opciones. Definir nombre, si es que queremos crear uno nuevo, o aplicar nombres, si queremos solamente utilizar uno que ya hemos creado con anterioridad. En este caso, quiero crear un nombre, entonces le voy a decir definir nombre. ¿Cuál es el nombre que quiero? Sueldo base. Aquí hay un detalle bien importante de que si son dos palabras, Excel no va a reconocer el espacio como espacio, sino que Excel, para reconocer que hay un espacio ahí, tienen que poner ya sea guión bajo o guión medio. Puede ir así o puede ir un guión medio, ¿verdad? Yo prefiero honestamente, para cuando quiero separar una palabra de la otra y no puedo poner espacio, prefiero el guión medio, para que así se vea más ordenadito. En este caso lo vamos a dejar como libro, porque puede ser aplicado a cualquier celda de este libro. Y acá, si nosotros no hemos seleccionado una celda, nos va a aparecer así. Nos va a aparecer la última celda activa. Si no es esa la que yo quiero seleccionar, lo sombreo todo, lo borro, y luego solo hago clic en la celda que yo quiero que se asigne ese nombre. Si se fijan, aquí me dice, ¿cuál es la celda? C4. Miren, sueldo base, ahí está, con guión bajo, y le doy a aceptar. Miren, me cambia de, en lugar que diga C4, ahora dice sueldo base. ¿Sí? Y así podemos hacer con cualquier otro nombre. Digamos, si quisiéramos hacer sueldo líquido, podemos subrayarlo todo. En este caso lo voy a subrayar todo, incluso el total. Y lo voy a hacer de la manera rápida.
vamos a poner sueldo guión bajo líquido. Y ahí está, ya me lo creo. Voy a seleccionar esta celda de aquí arriba. Si se fijan, acá dice E1. Me voy a la flechita y puedo seleccionar, por ejemplo, sueldo líquido. Y miren, automáticamente me selecciona el rango de celdas de sueldo líquido. Luego me voy aquí a sueldo base, me lleva a la celda de sueldo base. Esto, como les digo, acá en pequeñito, digamos, no es de mucha importancia porque son pocos datos. Lo importante de esto es cuando tenemos miles de datos en una hoja de Excel, por ejemplo, lo que estábamos viendo ayer de las ventas, ¿sí? Pueden tener cientos de empleados en una empresa y quiero ver exactamente empleados, cuántos empleados tengo, cuántos empleados de ventas, cuántos empleados de atención al cliente, este servicio al cliente, etcétera. Y yo los quiero separar. ¿Cómo voy a hacer? No me voy a ir a buscarlos uno por uno, sino que la manera más fácil es que una vez que se vayan ingresando los datos, de una vez se le da el nombre de celdas para cuando yo quiero encontrar una información en específico, solo me voy acá al nombre de celda y selecciono la información que yo quiero que me resalte Excel. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Excelente. Vaya, aquí viene, digamos, no lo difícil porque ya lo saben, pero lo más largo del ejercicio del día de hoy. Aparte de eso, el ejercicio del día de hoy es de que quiero que me asignen nombre a todas las columnas principales. En este caso, Isabel, dígame, y después de eso doy la explicación de lo que quiero que hagamos. Sí, quería saber si va a compartir esta hoja de Excel para que podamos hacerlo a la par suya. Sí, sí, sí. Esta la voy a compartir ahorita. Esta la voy a enviar al WhatsApp, pero también la pueden descargar de la sección 2.7. Les voy a compartir por si no tienen WhatsApp en su computadora, pueden descargarlo de la plataforma directamente. Voy a enviarle el enlace también de la 2.7. Los voy a enviar por aquí, por el chat de Zoom y por el chat de WhatsApp. Y abajito del video pueden encontrar el documento. El documento en la plataforma se llama Administrador de Nombres. Si gustan, los espero en lo que terminan de descargar. Y para que me puedan, para poder dar la explicación. Porque va a ser un poquito larga la práctica. Bueno, creo yo que va a ser un poquito largo. Me avisan si no lo pueden descargar también. Lo que puedo hacer es subirla al Drive para que puedan descargar el archivo desde ahí. Quizás mejor voy a hacer eso de una vez. Listo, dice Isabel, excelente. Voy a subir de una vez al Drive para que puedan descargarlo desde el Drive también. Sí, pues si no tienen acceso a la plataforma en este momento, lo he subido al Drive también, para que lo puedan descargar desde ahí. ¿Ya todos estamos listos con el documento que vamos a trabajar? ¿Todo listo? Sí, dice. Perfecto, entonces. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, solo déjenme borrar todos los dibujos. Lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a asignar nombre a todas las columnas. ¿A qué me refiero todas las columnas?
le vamos a asignar a esta selección que todas se llamen empleados, todas ese rango, a todo este rango que se llame sueldo base. Aquí este que dice, si se fijan, estos porcentajes, tenemos una tablita aquí, que por ejemplo de Seguro Social, el IS, nos descuenta en el 3.25% de nuestro salario. Quiero que toda esta, ya sea que se llame Seguro Social o IS, ustedes deciden. Que este 10% se llame renta y que este 6.25% se llame AFP. Y la última, que se llame sueldo líquido. Vamos a escribirlo por acá. Por aquí y luego se los voy a enviar al chat también. Vamos a asignar nombre a los columnas. En este caso, la primera, empleados, sueldo base. Aquí puede ser IS o puede ser Seguro Social, como ustedes quieran. A la siguiente va a ser AFP. Y a la última se va a llamar sueldo líquido. ¿Qué más vamos a hacer? Aparte de eso, vamos a hacer en este caso, si ustedes se fijan, se me borra, no se ve bien. Pero... Ahí está. Aparte de eso, si ustedes le dan clic, el documento automáticamente, si le dan clic en la última que dice sueldo líquido, ya existe una fórmula. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace primero? Coloca la primera celda que colocan es la de sueldo base. En este caso, el de empleado 1 es 1,424. ¿Qué hace? Le resta el seguro social, la renta y el AFP. Pero como no hay datos aquí, si se fijan, el sueldo que está aquí es como que todos estos empleados no tengan descuentos. Sí, Wendy. Una consulta, y renta siempre sería el 10% porque no lo puso abajo o ya no iría. Sí, sí va. Creo que se me olvidó. Quiero ver empleados, sueldo base, seguro social, AFP, sueldo líquido. Sí, renta se me fue. Pues está bien, solo ese. No hay problema, pero gracias por acordarme. Gracias. Ya sabe, iría después de seguro social, renta, ahí está. Renta, AFP, sueldo líquido. Excelente, excelente observación. Pero sí, tenemos que hacer todo esto. ¿Qué más vamos a hacer aparte de asignarles nombres a las columnas? Vamos a hacer la fórmula para que pueda calcular Excel cuál sería el sueldo líquido de esta persona. Vamos a hacer el primero para que ustedes puedan tomar ejemplo de esto. Solo voy a hacer este y este mismo proceso tienen que hacer en estas dos columnas. ¿Sí? Acá como no hay nada, aún no me descuenta nada. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a poner el símbolo igual para poder utilizar una fórmula. Podemos hacerlo de dos maneras, podemos multiplicarlo, poner una fórmula. En este caso, como solo son dos valores, no es necesario que pongan la fórmula. ¿Qué podemos hacer? Vamos a seleccionar la celda, en este caso, que sería sueldo base, y lo vamos a multiplicar. Para multiplicar ponemos asterisco, y luego seleccionamos la celda de arriba, que en este caso es el seguro social, y le podemos dar enter. Perdón, le damos enter.
si ustedes lo hacen hacia abajo, les va a dar error. Porque si se fijan, voy a mover una. Si se fijan, está multiplicando no por el 325, sino que por el dato que está arriba, que sería 4628. ¿Quién se recuerda qué es lo que tenemos que hacer para que no se mueva el segundo dato? En este caso es fila o columna. ¿Quién se recuerda? ¿Qué símbolo tenemos que poner y en dónde? El signo de dólar. Excelente, Juan. ¿Y en dónde tendría que ir el signo de dólar? Antes de la D. Antes de la D. Vamos a probar entonces, antes de la D. Después. Después, excelente. Podemos ponerlos en los dos. No se preocupe. Podemos dejarlo fijo en los dos. Y nos tendría que dar el mismo resultado. Sí, lo que yo recomiendo también es de que si ustedes quieren estar seguros de que el dato no se vaya a mover, podemos poner el símbolo de dólar en ambos. ¿Sí? Si no estamos seguros si iría en columna o si iría en fila. Y de todas maneras, como es un dato inmóvil que nosotros queremos tener, es preferible que pongan el símbolo de dólar en ya sea antes de la letra o antes del número. Y si se fijan, ya el sueldo líquido ya refleja la resta del seguro, del seguro social. ¿Sí? Ya una vez ustedes hagan las fórmulas de la renta y el AFP, ya saldría el salario real, por ejemplo, del empleado 1. Así que eso vamos a hacer también. Vamos a asignarles nombres a las columnas y vamos a hacer la fórmula para que pueda verse reflejado el sueldo líquido de la persona después de descuentos, que son todos los descuentos que nos hacen a nosotros en el país. Seguro Social, renta y AFP. ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer ahorita? Sí. Excelente. Bueno, quedo acá a la orden si necesitan ayuda o si necesitan que vuelva a explicar lo que acabamos de ver. Por acá. Tenemos un poquito más de media hora para hacer la práctica. Hola. Hola, hola, dígame. Dice que cuando intento hacerlo el archivo me dice que existe el nombre. En ese caso, ¿qué debo de hacer? En ese caso. Así como lo descargué. Sí, como es el que está en la plataforma, ya lo da con nombres. Para poder borrar todo, nos vamos acá a la pestañita que dice fórmulas y acá donde dice nombres definidos. Si usted le da un clic donde dice administrador de nombres, le saldría algo parecido a esto. No sé, que es un cuadrito donde dice administrador de nombres. Para poder borrar todo, lo puede seleccionar así, como que vamos a seleccionar un rango de celdas, y arriba dice eliminar. Una vez listo eso, ya puede comenzar con la práctica, porque sí, si hay nombres y usted quiere crear un nombre que está así creado ya anteriormente, no le va a dejar, sino que solo va a poder asignarlo. Así que es mejor que lo borre. ¿Podría repetir eso desde antes? Sí, sí, por favor. Sí, no hay problema. Abre el documento, nos vamos a la pestañita que dice, se le abriría así, en inicio. Nos vamos a fórmulas. Acá abajito de las fórmulas encontramos esto que dice administrador de nombres, encima de nombres definidos. Si usted le da clic donde dice administrador de nombres, le sale este cuadrito, donde si hay nombres ya establecidos, le van a salir todos. Si no me equivoco, son como 4 o 5 que van en el documento. Para borrarlos, puede irlos borrando uno por uno o los selecciona todos y le da eliminar.
y ya con eso le va a dar la opción de crear nuevos. Sí, ya me funcionó, gracias. Excelente, entonces. Hola, Alba, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Veo su mensaje en el chat. No hay problema. Para crear nombres, solo voy a borrar los que. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner nombres a todas las columnas. Vamos a dar el ejemplo con empleados y luego usted hace para todas las demás. Vamos a poner, por ejemplo, empleados. Usted puede hacerlo de dos maneras. Puede seleccionar el rango de celdas que usted les quiere cambiar el nombre e irse en la parte de acá arriba donde dice B4, de ahí de manera directa puede asignarle un nombre a las celdas. En este caso puede ser empleados, y para que este nombre se guarde tiene que darle enter, porque si le da clic en cualquier otro lado no se va a guardar. Así que le damos enter, y ya si nos vamos aquí a todo esto se considera el rango de empleados. Miren, si hago aquí, ya me aparece aquí empleado. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Me puedo ir acá. Si le aparece en inicio, nos vamos a la pestañita de fórmulas. Y en la pestañita de fórmulas, a la derecha un poquito, están estas opciones que dice nombres definidos. Le damos clic donde dice administrador de nombres. Perdón. Nos vamos a donde dice asignar nombre. Le damos un clic ahí. Ponemos el nombre que queramos. En este caso son empleados. Y si no tiene ninguna celda asignada, aquí podemos borrar esto que está acá donde dice se refiere a. Lo seleccionamos y lo borramos. Y nos vamos a elegir todas las celdas que queremos. En este caso sería este rango de celdas. Miren, ya me aparece aquí. Y le doy a aceptar. Y ya me crea empleados. Lo mismo puedo hacer con las demás. Selecciono el rango, le doy asignar nombre, acá en fórmulas, asignar nombre, sueldo base. Como les mencionaba, si hay un espacio entre una palabra y otra, tenemos que, no podemos poner espacio porque Excel no lo reconocería. Para que Excel me pueda reconocer un espacio, tiene que ir separado, ya sea por guión medio o guión bajo. Acá lo vamos a dejar en guión bajo porque es el que yo prefiero, pero no es solo ese el que podemos ocupar. Ya está guión bajo acá, y como yo quiero que ese rango de celda se llame sueldo base, ya me sale como sueldo base. Acá el ámbito no lo cambiamos, lo dejamos así. En comentarios usted puede poner, se refiere. Acá este comentario no es necesario, pero si ustedes lo quieren agregar, lo pueden hacer. Si no, esto puede quedar en blanco. Miren, vamos a borrar y no pasa nada. Vamos a aceptar y ya me creó el nombre de estas dos. Si selecciono acá, me dice empleados. Si selecciono acá, me dice sueldo base. Y para ver todas las creadas, puedo venirme aquí al nombre de la celda o me puedo ir a administrador de nombres. Y, por ejemplo, hemos cometido una equivocación en el nombre, podemos modificarlo o podemos eliminarlo. Ahí ustedes escogen. Y siempre fíjense que acá en administrador de nombres también les da la opción de crear un nuevo nombre, ¿verdad? Así que ahí escogen ustedes cuál de los tres procesos quisieran seguir. Pero sí, todas estas, por ejemplo, esta 325 se llamaría IS. Esta se llamaría renta y así ya le asignan a las otras, y aquí podemos ver todas las que, todos los nombres que hemos asignado. Excelente, Alba, me avisan cualquier cosa si necesitan más.
Solo una consulta, creo que no he entendido muy bien. Ahí va a ir el, digamos, donde está el 3.25, abajo va a decir, digamos, renta. O... Correcto. Lo que quiero que refleje el nombre de cualquiera, renta, IS o AFP, es cuando nos vamos acá y vemos los nombres asignados. En este caso, si yo le doy al nombre renta, me selecciona la columna de solo renta, en este caso que es el 10%. El 325 que sería el seguro social, acá IS. Lo que yo quiero que se vea es de que cuando yo escoja un nombre, me aparezca el rango de celdas. No que usted las esté escogiendo así, sino que cuando nos vayamos al nombre, automáticamente Excel me las resalta. Okay. Ok, perfecto. Listo. Hola. No se preocupe. Hola, hola, dígame. Una duda. Sí. Vaya, ahorita estamos haciendo este que es solo un ejercicio, ¿verdad? Pero sí. Si no mal recuerdo en la vida real, sobre el, hay un, ¿cómo se dice? Hay un límite para calcular el AFP. Sí. Y el IS también. Entonces, sí. Eso ahorita no lo vamos a ver. No, ahorita no. Solo vamos a hacerlo estándar, porque sí, hay un cuadro que de tal rango a tal rango no se declara renta. De tal rango es, no me acuerdo qué porcentaje, pero sí, cambia. A partir de $1,000 creo que ya sería otro porcentaje, pero ahorita vamos a hacer estándar para todos. Pero sí, usted tiene razón. Por ejemplo, podemos separarlo también. Es más, esto de asignar nombres también nos puede ayudar para separar a los empleados que ganan de cierto rango a cierto rango. Las personas de contabilidad les ayuda un montón. Sí, ajá, les ayuda un montón a hacer esto porque ya automáticamente pueden insertar la fórmula para que Excel les haga el cálculo de la renta, ya sea dividiéndolo por salarios. Okay, Joana dice listo. Vicky dices listo. Isabel, no se preocupe. Ahorita sí vamos a hacer estándar para todos. Vamos a hacer como que no existe esa tabla ahorita. Mirna dice, listo, excelente. Voy a dar unos 10 minutitos más en lo que terminan todos. No tengan pena de preguntar. Si se les ha olvidado alguno de los pasos, no hay ningún problema. Yo lo puedo volver a explicar. Recuerden que generalmente cuando es la primera vez que nosotros vemos un contenido nuevo, se necesita práctica para que nos podamos acordar exactamente de todos los pasos. Así que no hay problema. Si me quieren preguntar, ¿no? Hola, José, dígame, ¿cómo lo puedo decir? Hola, Jennifer. Sí, una consulta. Para ponerle nombre a las columnas, ¿sería abarcando desde el 3.25 hasta el total o solo sería en la parte donde vamos a hacer los cálculos? Ahí es su decisión. Puede ser todo hasta el total o puede ser hasta aquí. Pero no hay problema. Cualquiera de las dos estaría bien en este caso porque hay gente que no toma en cuenta el total, pero usted puede tomar en cuenta el total, no hay problema. Ah, vaya a saber. Gracias. Ya sabe. Mire, disculpe.
yo lo estoy haciendo igual como usted lo hace, pero no sé qué hago mal, porque si selecciono solo la casilla donde dice 325 y me voy a, ya borré los nombres, ¿verdad? Mi administrador de nombres lo borré, le doy asignar nombre y le doy definir nombres o aplicar nombres. Si se va a administrador de nombres. Ahí ya le borré los que tenía, ¿verdad? Vaya, entonces ya después cierro esa pestaña, me voy así, selecciono 325 o selecciono toda la columna. Yo le recomendaría que la seleccionara todo para que de una vez le asigne nombre a todas las celdas. Vaya, entonces después de seleccionarla le doy asignar nombre. Correcto. Definir nombre y ahí le pongo ir, digamos. Y de ahí le da a aceptar. Porque ¿aceptar? Si seleccionó el rango de celdas antes de asignar nombre, no tiene que hacer el otro proceso que yo les dije de borrar y seleccionar otra vez. No me lo agarra así. ¿Le gustaría compartir pantalla para que veamos cómo, qué es lo que le da? ¿Cómo? Vale, voy a dejar de compartir yo primero. Y vale. Tiene que ir a la llamada de Zoom, no sé, ¿sea desde su teléfono o desde la computadora? Desde la compu. ¿El teléfono? De la compu. A ver, pues, nos vamos a la llamada de Excel, perdón, la llamada de Zoom, lo siento. Y en la parte de abajo hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Share screen, dice aquí. A ver, share screen, ajá. Le damos a share. Después de darle ahí, seleccione solo la hoja de Excel. Le da click. Ajá, y de ahí le da compartir o share, el botoncito azul que está abajo. Excelente. Ahí está. Perfecto. Quiero ver. Vaya, esta la voy a eliminar. Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionarlo todo, ¿vea? Uh-huh. Y acá. Uh-huh. Le doy is. Is, ajá. Y aceptar. Correcto. Ahí está. Vaya, pero cuando yo le doy clic, ya no me sale acá el nombre. Se supone que aquí tendría que salir, vea. Pero sí. No. Ah, no, pero es que, o sea, ve. Ajá, uno por uno, es muy probable que no le salga. Fíjese que a mí me pasó esto y creo que es un error de Excel, porque sí le tendría que salir una por una. Sin embargo, si usted se fijó, si nos vamos allá al nombrecito de la celda, le aparece is y si le selecciona el rango de celdas. Ajá. Ahí sería de esperar, tal vez si lo cierra y le vuelve a abrir, puede que le salga. Pero si no, okay. Ajá, pero le tendría que salir este... Pero está bien así el proceso entonces, vea. Sí, está excelente. Así como lo hice, así es. Ahora aquí no sé qué me pasó, pero ya lo voy a arreglar. No se preocupe. Gracias. Ya sabe, pero lo hizo así como tiene que ser. Sí, ok. ¿Tengo que compartir? Sí, por favor. ¿Cómo hago? No sé. Le voy a dar yo detener. Ah, ok. Ahí está. Ya sabe. ¿Cómo vamos los demás? ¿Ya lograron finalizar? ¿Me dicen si lograron finalizar? Dice Jocelyn, también Alex, Ángela también, Luis Alfredo, Silvia, Milton, Mirna, Vicky.
Listo, dice Delmi. Juan, listo, excelente. Creo que ya la mayoría estamos. No se preocupen si no lograron terminar. Recuérdense que todos trabajamos a ritmos diferentes y no hay problema en eso. No sé si a alguien, siempre voy a hacer la pregunta, pero si nadie quiere no hay problema. Pero no sé si a alguien le gustaría compartir la pantalla para enseñarlos cómo les quedó. Si no, yo muestro la pantalla y hacemos todo de cero para ver si les ha quedado igual. ¿Qué me dicen? ¿Quisiera alguien compartir pantalla? O me mandan el documento a mí y yo la comparto. Puede ser eso también. Miriam dice, yo, pero mejor explique. Vaya, no hay problema. Ah, pues les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Okay. Vamos a borrar todo para hacerlo desde cero. Todo. Primero lo que podemos hacer es asignarle nombre a las columnas, ¿verdad? En este caso, a toda esa le vamos a... ¿Por qué me sale? A todo esto le vamos a asignar, por ejemplo, a empleados, le vamos a poner un nombre. Lo podemos hacer directamente desde aquí, ¿verdad? O lo podemos hacer del otro botoncito. Vamos a asignar, por ejemplo, sueldo base. A Mirna lo envió el correo. Excelente. Sueldo base lo podemos asignar así y nos vamos a fórmulas, asignar nombre y ya nos aparece de una vez. Miren, nos da una sugerencia. En este caso la sugerencia que me da es sueldo base, sueldo guión bajo base, porque siempre tenemos que recordar que acá para separarlo no puede ir un espacio, sino que tiene que ir ya sea un guión medio o un guión bajo. Como ya seleccioné el rango de celdas, le doy a aceptar y ya está bien. Acá 325 es el seguro social. Lo voy a sombrear todito. Le vamos a dar a asignar nombre. Acá ustedes pudieron haber escogido IS o si no, seguro guión bajo social. Cualquiera de los dos está bien. Le vamos a dar enter y miren, ya me aparecen tres nombres. Nos vamos al 10%. Digamos que yo no he escogido el 10%. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Nos vamos a asignar nombre. El 10% hemos dicho que es la renta. Y acá en el cuadro de nombre voy a borrar esto porque no es esa celda que yo quiero, sino que quiero este rango de celdas. Miren, lo que hice fue borrar donde dice se refiere a. Me voy. Puedo mover este cuadrito. Para moverlo lo tenemos que mover desde arriba donde dice nombre nuevo, ahí nos deja mover. El 10% es de renta, damos un clic izquierdo y arrastramos hasta abajo. Aquí ya me aparece de manera automática cómo Excel selecciona el rango. Le doy a aceptar. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Para el 625 es el AFP, le vamos a dar a asignar nombre. Acá le vamos a dar AFP, pensión, y acá borramos esto y seleccionamos este rango de columnas. Excelente. Ya nos queda el último. Le vamos a dar a sueldo líquido, sueldo guión bajo, guión medio pongamos para que veamos cómo se ve. Sueldo líquido. Vamos a borrar aquí y vamos a seleccionar el rango de estas celdas. En este caso yo voy a escoger hasta el total. Vamos a poner guión bajo. Okay. Una vez que ya todos tienen nombre, miren, ya me salen aquí todos en los nombres de celda. Me sale empleados, que es la primera columna, sueldo base, me sale que es la segunda columna, 325, que es el seguro social, ahí están todas,
el 10% que es la renta y el 625 que es el AFP y la última que es sueldo líquido, es el último. Miren, ya está. Ya tenemos completada la primera parte. Ahora vamos a la fórmula. La fórmula dijimos que para poder insertarla ponemos el símbolo de igual, seleccionamos en este caso el sueldo base, que ese siempre va a ser ese que está de ese lado, por, que es el asterisco, y seleccionamos la celda de arriba que es 325. En este caso vamos a poner el símbolo de dólar aquí, pero como les dije, si ustedes no están seguros si es la fila o la columna, pueden poner el símbolo de dólar en los dos. Esto solamente aplica cuando es solo esa celda la que vamos a tomar. ¿Ok? Así que vamos así. Podemos ponerlo el símbolo de dólar en ambos, antes de la letra y antes del número. O en este caso puede ser solo antes del número. Arrastramos para que se nos copie toda la fórmula. Mira, aquí me sale resaltado este sueldo base del empleado 1 y el 325. Me voy al siguiente. Sueldo base del empleado 2 y el 325 y así hasta el final. Vamos entonces con el 10%. El mismo procedimiento. Ponemos el símbolo igual. Seleccionamos de nuevo el sueldo base porque no se toma después de todos los descuentos, sino que para todos los descuentos que se hacen se toma el sueldo base. Ponemos de nuevo el por, que es el asterisco, y seleccionamos la de arriba. Vamos a hacer lo mismo, ponemos el símbolo de dólar para que nos salga toda la fórmula. Podemos dar doble clic a la crucita en negro o podemos arrastrarlo, ¿verdad? Y así se nos va a copiar la fórmula en todo. Miren, me selecciona el sueldo base por el 10%. Igual aquí, 933 por el 10. 809 por el 10 y así hasta el último. Y ya vamos con lo último, que es el 625, que es el AFP. Hacemos lo mismo. Ponemos el símbolo igual, seleccionamos el sueldo base, ponemos el asterisco para decirle que quiero que multiplique por el 625 y agregamos el símbolo de dólar. O el símbolo de dólar en ambos, columna y fila. Le damos enter y arrastramos. Nos aseguramos de que cuando arrastramos, el cursor cambie a una crucita en negro, ¿sí? Y ahí está. Ya tenemos la fórmula en todas las celdas y como aquí ya existía la fórmula de que quería que esto me le restaran estas tres, ya me da el sueldo líquido. Miren, al empleado 1, después de descuentos, le quedan $1,146. Al empleado 2, después de descuentos, le quedan $751. Es más, he notado también que en algunos, cuando a uno le dan una carta, ¿cómo se le llama eso? Constancia salarial. En la constancia salarial hay empresas que ponen el sueldo líquido, los descuentos, le suman la cantidad de descuentos y luego le hacen la resta para que la persona pueda ver cuál es exactamente la cantidad de descuentos. Si ustedes quisieran ver cuánto le descuentan al empleado 1, pueden sumarlo uno por uno, ir haciendo esto. Miren, este más este más este. Miren, le descuentan $277. O pueden insertar una fórmula para no ir haciendo uno por uno. Le dan igual, ponen suma, miren aquí está suma, y solo arrastramos. Y ahí está, ya nos sale cuánto le descuentan a cada persona. Esto es adicional, esto no lo tienen que hacer. Pero hay personas que sí les gusta ver exactamente cuál es el total de descuentos que le hacen. Uh-huh. Así les tendría que quedar, no con esto acá, esto solo es un ejemplo, pero les tendría que quedar así, con esta cantidad de descuentos y con todos estos nombres. Empleados, renta, seguro social, sueldo base, sueldo líquido. ¿Estamos bien? ¿A todos les quedó igual?
Ya vi, ya me cayeron varios correos, por cierto, con la práctica. Miriam dice sí, excelente. ¿Qué tal los demás? Silvia igual, perfecto. Perfecto. Ok, entonces. Bueno, me alegra de que les haya quedado igual. Ya saben, la mejor manera, Alex también dice que sí, excelente. La mejor manera de que nosotros podamos aprender y hacer esto sin necesidad de estar viendo las anotaciones es practicándolo. Ustedes pueden cambiar el nombre, pueden cambiar las fórmulas. No quiero multiplicarlo, sino que quiero sumar. Solamente así vamos a poder hacer esto a ojos cerrados. Marco y Alfredo dicen igual. Perfecto. Mirna también. Ok, Mirna, no hay problema. Buenas noches. Espero que le vaya bien en las clases de inglés. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. No sé si antes de irnos tienen alguna pregunta. ¿Entró tarde, Alfredo? Ah, ok, sí, eso iba a preguntar ahorita. Si alguien había entrado tarde y no lograron escuchar la asistencia. Ya vi el mensaje de Alfredo. Ya le cambié a Alfredo, no se preocupe. Ya sale con asistencia. ¿Alguien más que no haya estado? A Milton. Milton, ahorita lo cambio, permítame. A Milton David Ponce, excelente, ya lo puse. Listo, listo. Vicky. Vicky creo que sí, no la había puesto. Déjame ver. Victoria Chávez, acá está. Ya está, ya la puse, Vicky. No se preocupe. Claro como una horchata, dice. No, no puede quedar claro como una horchata, tiene que quedar claro, claro. Tampoco como el agua de anda, sino que como el agua cristal, clarita quiero que quede todo. Miren, a mí me encanta que me pregunten y si no entendieron, intento explicar de maneras diferentes, ¿verdad? Porque a veces a la primera explicación puede parecer todo confuso. Por eso me gusta explicarlo 2, 3 veces. Porque así, entre más lo vemos y más lo practicamos, va a ser más fácil de entenderlo, ¿sí? Así que si ustedes tienen alguna pregunta, la podemos saber, pueden traer las preguntas el día de mañana y las resolvemos. Silvia, fíjense que sí, Silvia, le mandé correo porque, bueno, si esto puede servir para todos. En el examen de medio curso, la pregunta 7 está como dividida. La respuesta correcta no la toma como correcta, sino que le da la opción de poner 2 respuestas cuando no debería ser así. Así que no se preocupen si esa les sale mal, porque ya mandé a soporte técnico y ellos van a revisar. Porque no es culpa de ustedes si les sale mal eso, sino de que algo pasó en la plataforma que se dividió esa pregunta en 2. Y toma 2 respuestas diferentes. Así que, Juan Linares, ya voy a revisar, Juan. Así que sí, si ustedes ven eso en la pregunta 7 del examen de medio curso, es más, no sé si va a estar resuelto para el jueves, Silvia, pero espero que sí, para que le salga la nota exactamente como debe de ser, ¿verdad? Así que no se preocupen. Yo ya mandé, me dicen que están revisando. Y espero que me den una respuesta en esos días. Porque sí, lo ideal sería antes de que termine el curso para que no les quede menor nota. Pero igual, solo es una pregunta. Ajá, entonces no les va a afectar mucho en la nota. ¿Jocelyn tiene una pregunta? ¿No? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Juan, déjeme revisar. Si le puse asistencia. Juan Linares. No, no estaba, pero ahorita ya le cambié. Así que no se preocupe, Juan. Ok, excelente. Entonces así quedamos, compañeros. Espero verlos el día de mañana. Si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar por el correo. O si quieren que les revise la práctica también. Lo pueden mandar por el correo o por el WhatsApp. Espero verlos el día de mañana. Pasen una feliz noche y cuídense. Nos vemos. Igualmente, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Excelente, Alba, me alegra. Feliz noche.